todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su casa. Yo me llamo Beata y bueno, el día de hoy, como pueden ver, obvio, les estoy grabando otro video, otra reseña, porque bueno, yo tengo la esperanza y quiero pensar que aunque sea una, dos o tres personas, si les sirven mis reseñas, si las ven y que pues les hayan servido realmente mis opiniones, mis experiencias hasta el momento sobre ciertos productos. Pero obvio, cuántas personas, tantas opiniones, y a mí siempre me da mucha alegría cuando ustedes dicen que algún producto del que yo he hablado les ha servido, pero obvio, no necesariamente tiene que pasar así siempre, ¿verdad? Y pues nada, el día de hoy ya ustedes en el título del video pueden ver que les quiero hablar sobre otra máscara de pestañas más, otra máscara de pestañas de la marca Kiko Milano. Esta vez es esta, nomás que por el empaque no sé si puedan leer lo que viene escrito aquí por lo metalizado, digamos así, pero esta máscara de pestañas se llama A Measurable Length Waterproof Mascara, y esta es de las más recientes, digamos, que he estado usando los últimos, no sé, dos, tres meses, algo así más o menos. Nomás que no tengo la cajita en la que viene la máscara de pestañas, pero les muestro otra cajita de otra máscara de pestañas, porque esta yo sé que venía igual en una cajita de estas, una cajita negra, son como cajitas tradicionales o cajitas de la marca, digamos así. Y pues nada, les quiero compartir a mis pensamientos sobre este producto, así que si les interesa escuchar mi opinión, obvio, quédense aquí a ver este video. Y entonces el día de hoy les traigo la reseña de otra máscara de pestañas de la marca Kiko que he probado en toda mi vida, y bueno, es esta, como ya saben, Unmeasurable Length Waterproof Mascara. Prometen que es una máscara de pestañas a prueba de agua. Aquí del otro lado, no sé si la cámara enfoque, dicen que es el tono black, y viene un poco de información de black, y viene un poco de información en italiano y en francés, según yo creo, ¿verdad? Y me perdonarán mis uñas feas, todas descarapeladas, pero acabo de llegar y me quiero meter a bañar, así que decidí aprovechar que estoy maquillada para grabar. Y pues nada, dice, aquí viene la página de la marca Kiko, que es kikocosmetics.com, y luego creo que al abrir esa página los envía, bueno, les da opciones de países en donde está la marca, por ejemplo, y y en eso y abre, digamos, que la página del país. Por eso digo que la marca hace envíos a diferentes países, pero no a todos los países. Por ejemplo, no hace envíos a México, y pues las que viven, por ejemplo, en Estados Unidos pueden hacer pedidos en sus páginas, o también yo he escuchado en videos, no sé exactamente si tienen tiendas así como físicas o en otras tiendas hay productos de la marca Kiko, esto no lo sé exactamente, pero sé que también los pueden comprar en lugares físicos, digamos así. Y también obvio hay otros países como España, por ejemplo, que tienen tiendas físicas donde pueden comprar a los productos de la marca, y o si no hay tiendas físicas pueden pedirlos por internet. Y bueno, entonces me preguntarán, ¿y cómo es que me hice con este producto y algunos otros de la marca? Bueno, hace unos meses yo hice un pequeño pedido y lo envié a la dirección de mi mamá, al domicilio de mi mamá en Lituania, y ella, como estaba preparando un paquete, esperó ese paquetito y echó los productos que le llegaron a la caja, y seguramente los vieron en algún video de esos donde yo les enseño las cosas que me envía mi mamá. Y pues nada, entonces así fue que pues esta máscara está aquí, ¿no? Así es como llegó. Y bueno, también dicen que contiene 12 mililitros o 0.4 onzas fluidas, por si alguien lo entiende mejor así. Y dice que se tiene que terminar en 6 meses este producto, lo que es bastante largo, digamos, el tiempo de uso. Normalmente máscaras de pestañas se tienen que terminar, o muchas veces hasta se secan precisamente a los 3 meses. Así que 6 meses es bastante buen tiempo, digamos, de uso. La llevo utilizando, será unos 2 o 3 meses, tal vez como la mitad del tiempo. Y yo diría que todavía está bastante bien esta máscara de pestañas. La han visto en varios videos de máscaras
maquillajes. Y pues nada, como pueden ver, el empaque es muy muy bonito. La cajita pues es la cajita de negra normal, pero el empaque es así como metalizado. Acabo de leer en su página que lo describen como un dorado suave o algo así. Yo diría, bueno, yo así lo veo, al menos como verdoso, no sé cómo se vea en la cámara, pero sí metalizado, pero como más verdoso, más que dorado, no sé. Y algo así como si fuera aplastado, no es completamente redondo, digamos así. El empaque, y bueno, el cepillo es así. No sé si la cámara enfoque, así que les estaré dejando una imagen del cepillo. Pueden ver que es un cepillo bastante raro. Perdonen, como siempre alguien tiene que hacer algún ruido cuando yo grabo, no sé qué problema tiene el espacio con mis videos, pero bueno. Entonces es un cepillo bastante raro, nunca había utilizado ninguna máscara de pestañas con un cepillo parecido a este. Y obvio, a la hora de comprarla, cuando la escogí, obvio, o sea, ya sabía que venía con este cepillo, pero como que me dio más miedo a la hora de abrir y ver este cepillo. Dije, me voy a sacar literalmente el ojo con esto, pero dije, pues a ver cómo aprendo a usarla, ¿no? Para no lastimarme y cosas así. Y creo, quiero pensar que la escogí, esta máscara de pestañas, si yo no recuerdo mal, porque es una de las pocas máscaras de pestañas a prueba de agua que tiene la marca Kiko. Y yo normalmente tiendo a comprar máscaras de pestañas a prueba de agua porque muy seguido me lloran los ojos, alguno al menos. Entonces, para evitar ciertos problemas, trato de comprar máscaras de pestañas que son a prueba de agua. Aunque también he utilizado, obvio, y a veces compro máscaras de pestañas que no lo son. Y pues nada, les leo qué es lo que promete a la misma marca, la marca Kiko, en la página, en su página sobre, o sea, en cuanto a este producto. Por cierto, les digo que cuesta 9,95 euros, o sea, casi 10 euros, no sé en dólares cuánto cueste o en alguna otra moneda. Pero también, si yo lo recuerdo bien, creo que yo la compré con un descuento. Creo que tenía algún descuento, no sé si tenían las máscaras de pestañas algún descuento o era un descuento para todo, no sé la verdad, pero creo que la compré con un 40% de descuento, algo así, porque de repente la marca tiene sus descuentos. Y entonces, bueno, se llama Immeasurable Length. Los que y las que hablan inglés entienden, ya han de entender qué es lo que promete la máscara de pestañas. Promete alargarnos las pestañas. Así que bueno, la descripción dice: máscara de efecto alargador para unas pestañas más largas y definidas al instante. Su textura es suave y fluida, no crea grumos, es modulable y fácil de aplicar. Entonces, les cuento rapidito, les subiré, si no se me olvida, al inicio o al final, cómo me la aplico para que vean cómo se ven mis pestañas con dos capas de esta máscara de pestañas y también sin máscara de pestañas. Pero bueno, mis pestañas tienen un rizo natural, así que nunca he tenido ningún problema con ninguna máscara de pestañas de que me bajara mi rizo natural o cosa así. Nunca me rizo las pestañas, o sea, no me las enchino ni nada por el estilo, no tengo la necesidad. Mis pestañas no son muy muy cortas, pero son bastante claras, diría, así que por lo mismo se ven tal vez más cortas de lo que son, digamos así. Y y entonces esto, ¿no? Y entonces dicen que esta máscara de pestañas nos tiene que alargar las pestañas y dejarlas definidas. Lo de definidas sí lo hace. De hecho, las traigo, he utilizado esta máscara de pestañas el día de hoy, pero traigo pestañas postizas, así que no van a ver nada. Entonces, sí me las define, pero lo de que las alarga o unmeasurable length, o sea que el largo de las pestañas casi que hasta el cielo, realmente en mi caso al menos no es el caso, valga la redundancia, ¿verdad? Yo diría que es una de las máscaras de pestañas de que la usas y dices, no está mal, pero tampoco está así de, no sé, el efecto wow de que en cuanto se me acabe tengo que salir corriendo a comprarla o comprarla en internet. O sea, realmente no es el caso. Yo diría que el caso de wow es de esta máscara de pestañas con la tapa azul. Pero esta es una de esas máscaras de pestañas que dices, sí me gusta, pero no me encanta,
no sé. Entonces, este nombre yo creo que le queda algo grande, al menos en mi caso, eso de que unmeasurable length, o sea, no, realmente no me las hace tan largas de que dijera, no, aquí sí me quedo con la boca abierta. Sinceramente, no. Dice que no crea grumos, eso sí, modulable. Bueno, yo aplico nomás 2 capas de máscara de pestañas, de la que sea, así que no, no sé, si ustedes se ponen 5 capas, ahí sí, no, no podría decirles, pero con 2 capas de esta máscara de pestañas no he tenido ningún problema, este, 0 grumos, nada, o sea, se ven bien, ¿no? Luego dice, la fórmula ha sido potenciada con un complejo de ceras florales que contribuye a proteger las pestañas y a proporcionar una mayor cremosidad a la textura. Bueno, obvio, eso de las ceras yo no sé, no me consta, no, no este, yo no estuve ahí este, en la fábrica o donde sea que la crearon, no lo sé, ¿verdad? Y este, no sé qué tanto protege las pestañas. En cuanto a la textura, yo puedo decir que desde que la abrí, esta máscara de pestañas no es de las máscaras de pestañas líquidas que las tienes que dejar, o sea, abrir y dejarlas un par de semanas o una semana hasta que se seque un poquito para poderlas utilizar. Esta no, es una máscara de pestañas bastante, digamos, seca y, este, y espesa, si se puede decir así, pero no me desagrada, yo las prefiero así, no muy muy secas, pero este, no tan líquidas, digamos así. Luego dice el cepillo con 5 esferas, como le llaman, de elastómero que ha sido creado en exclusiva para Kiko, capta y distribuye la cantidad adecuada de producto de manera uniforme. Podría decir que sí, pero aún así me da miedo el cepillo, sinceramente. O sea, no es malo el cepillo, pero como lo es, este, bueno, yo diría que hay que tener cuidado, ¿no?, a la hora de aplicar la máscara. Los espacios entre las esferas retienen la fórmula y la liberan de manera gradual. Bueno, tampoco me consta porque no veo cómo corre entre las esferas, ¿verdad?, la máscara. Ah, las cerdas capturan las pestañas para proporcionar un efecto inmediato de longitud. Puede ser, pero digo, no me deja con el efecto de wow, ¿no? O sea, sí me deja, las deja muy normales, mis, bueno, a lo mejor yo soy muy aquí en este momento muy exigente o esperaba mucho más de esta máscara de pestañas por lo mismo que promete pestañas muy largas, no sé. A lo mejor no estoy siendo justa, pero nomás les estoy compartiendo mis experiencias. Y luego dice, el packaging se caracteriza por su diseño exclusivo con formas sinuosas y elegantes. Sí, es un packaging o un empaque muy bonito. El color oro pálido, como lo llaman, y el acabado brillante evocan los metales preciosos, un producto cosmético único al servicio de la belleza. Pues eso es todo lo que dicen sobre esta máscara de pestañas. Entonces me preguntarán si la recomiendo, no la recomiendo. Bueno, volvemos a lo mismo de, tienen que tener como siempre en cuenta qué tipo de pestañas tienen ustedes, si las tienen parecidas a las mías y buscan un efecto alargador, o sea, unas pestañas muy muy largas, entonces yo no creo que esta máscara de pestañas sea la adecuada. Sinceramente siento que esta hace más, digamos, esta que se llama Luxurious Lashes, que esta la que promete efecto alargador. Entonces, este, pero si buscan una máscara de pestañas para diario, por decir así, este, una máscara de pestañas normal y tienen la marca Kiko a la mano, digamos, o en línea, o sea, hacen envíos a donde están ustedes, al país donde están ustedes. Entonces, sí pueden probarla si les causa curiosidad, pero si no, realmente tampoco hay que perder la cabeza de cómo le hago ahora para conseguir esta máscara de pestañas. Sinceramente, no creo que sea el caso, por lo menos en mi opinión, de perder la cabeza al tratar de conseguirla. Y pues nada, hasta aquí esta reseña que se, como siempre, creo que se me ha hecho de unos 20 minutos, pero ya saben, yo siempre trato de compartir con ustedes con todas mis ideas, todas mis experiencias, a explicar lo mejor posible cómo me siento, qué pienso, ¿no?, en cuanto a cierto producto. Están haciendo probado este producto, por favor compartan sus experiencias en los comentarios debajo de este video. Compartan este video en sus redes sociales, obvio, suscríbanse a su canal si este video es el primer video que están viendo. Y pues nada,
Les mando muchos besos y abrazos, se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video. Bye bye.